me lo parece a mí, o este tío se está pasando un poco con el rollito gay. No sé, a mí no me parece para tanto. Ay, es lo que tiene preparar una fiesta gay. Yo, por ejemplo, voy de obrero de los Village People. Vamos, que solo me falta poner las fotos de Rock Hudson para que esté el Olimpo Mariquita al completo. ¿Una fiesta gay? Vale, ya sé dónde no tengo nada que hacer esta noche. Y tanto, querida. Esta noche van a venir las locas más locazas de todo Bilbao. Así que ya le están metiendo otro gol al Atleti para que no haya prórroga. Porque a las 11 os quiero a todos ahuecando el ala. Y si os pica, os rascáis. Tú tranquila, que hoy tenemos planazo romántico. ¿Ah, sí? ¿Y dónde me vas a llevar? Es una sorpresa, llevo toda la semana preparándolo. Esta noche solo tengo ojos para ti. ¡Penalti! ¿Pero cómo que penalti? ¡Fracao! Mira, ese árbitro es... Es clavadito a ti, Iñaki. ¿Tú qué dices? No digas tonterías. Coño, Iñaki, Maite tiene razón. ¿Os parecéis un huevo? ¡Ay, qué horror! ¡Que no rompieron el molde! ¡Atapuerca 2 la venganza! ¡Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte! ¿Pero cómo me podéis comparar con ese hijo de... ¡Mierda! ¡Gol! ¡Ya hemos perdido! Pues si el Atlético ha perdido, ala, con vuestra heterosexualidad a otra parte. Esta fiesta va a ser divina de la muerte y no me la va a arruinar nadie. ¡Aleluya! Coño, hijo, es que no vas a dar un abrazo a tu padre. Aita. Le digo, Aita. Menuda sorpresa, creía que seguías por Madrid. Tengo una reunión aquí con el club de caza y además Madrid ya no es lo que era antes. Se está llenando de gays. Si me sale un hijo a mí así, le inflo. Mírate, sigue siendo un machote, como tu padre. Vaya bar que te has montado. Me gusta la decoración, muy masculina. Hombres de pelo en pecho, de los que ya no quedan. Ya, es que... Es que estoy preparando una fiesta para hoy, estoy liado. Pues me quedo a la fiesta. Y además voy a invitar a mis colegas del club de caza. Esto les va a encantar, porque vendrán chavalas, ¿no? Un paseo por la peor zona de la ciudad. Pues si esa es tu idea de un plan romántico, empezamos mal, Anchón. No te adelantes, Maite, que he tenido una idea genial. Vamos a revivir todos los momentos de nuestra primera cita. Hacer en aquel restaurante, nuestro primer baile juntos, el primer beso. Vale, me voy para casa. ¿Qué? Espera, Maite, que no fue tan mala. Si ya casi hemos llegado, venga. Vamos a cenar a ese restaurante tan romántico al que te llevé aquella noche. Un chino. Me llevaste a un puñetero chino. No lo entiendo, Maite. Este sitio ha cambiado, fijo. Ningún chino ha cambiado en los últimos 10 años, Anchón. No hay un poco más de roña en las paredes, eso sí. Qué lástima. El recuerdo tan bonito que tenía de este restaurante. La verdad es que para la primera cita me esperaba algo un poco más romántico. Jopeta, Arichevo ahora en Champagne and Company. Vas a comparar esas franquicias con esto. Aquí te ponen cosas auténticas como... como el pan de gambas. Ya verás, esta noche todo va a salir bien. Tranquila, Maite, que esta noche va a ser completamente distinta. ¡Joder, Iñaki, mira! Es que eres clavado al árbitro ese que acaba de joder al Athletic, ¿eh? Que no, Arancha, que el tío y yo no nos parecemos en nada. Mirad, pues es el cabrón que ha pitado el penalti. Y encima se pasea por el centro de Bilbao, el muy... ¡Vamos a reventarlo! ¡No! Están a punto de llegar mis colegas del club de caza. Hijo, pon una música para ir caldeando el ambiente. Ay, mamá, ¿y qué disco le pongo yo para que no vea que tengo más pluma que la gallina Caponata? ¿Alaska? ¿Bárbara Streisand? ¿Miguel Bosé? ¿Maritrini? Espera. Uy. Ponme a mí, chaval, que yo de engañar a los heteros lo entiendo. En cuanto escuche la de la Champions, les va a subir la testosterona más que la torre de Iberdrola. Con un par, la canción de la Champions.
Aquí vienen mis chavales. Hola, Adolfo. ¿Cómo ha ido la cacería? Bah, letal. Nos hemos cargado todos los ciervos de Burgos y ahora por los de Vitoria. Tu hijo está hecho un hombretón, ¿eh? Tienes una música cojonuda, chaval. Pero hemos parado en una gasolinera y he comprado algo mucho mejor. ¡Los 100 mejores chistes de mariquitas de Arévalo! ¡Que nos vamos a reír! Maite, recuérdame que nunca vuelva a pedir cerdo agridulce en un chino. Si todavía va a ser una noche especial. Como que vamos a acabar en el hospital. ¿Pero por qué no nos vamos a casa de una vez, Ancho? Ah, de eso nada. Primero hay que echar un bailecito y no en cualquier sitio. Vamos a la discoteca en la que bailamos juntos por primera vez. Acuérdate, Maite. Aquel momento fue mágico. La música. Solo es tú y yo. No, Anchón. Lo estás recordando mal. En realidad fue así. Y hemos quedado aquí con mi amigo Iñaki. Te lo voy a presentar para que vayas conociendo a mis colegas. ¡Nuestra primera cita! ¿Y me vas a presentar a tus amigos? ¡Jopeta, qué romántico! ¡Hola, pareja! Iñaki, ¿pero qué haces con estas pintas? Que me vestidan como el Ismael de Gran Hermano. Es lo que les mola ahora a las tías. Y ahora es como esto no es una moda pasajera. Con la canción que le he pedido al DJ. Siempre te quedas con lo peor, Maite. Además, hoy no está Iñaki para jodernos la noche. Y el sitio seguirá siendo igual de mágico. Pues hombre, ha cambiado, pero no está tan mal. Esto antes era una discoteca infecta. ¡Ya eres un bar heavy! ¡Vámonos, por favor! Bueno, Maite, igual la música está un poco alta, pero el ambiente está bien, ¿no? ¡Ah, gente, por favor, necesito ayuda! ¡Un grupo de locos me persigue para darme una paliza! ¿Pero qué dice, hombre? Un momento. Ya sé quién es usted. Así que penalti, ¿eh? ¡Aquí lo tenéis, chavales! Ahora va a aprender lo que es una agresión de tarjeta roja. ¡Alti! ¡Ay, qué bueno sale, malo! Yo me parto y qué bien imita las mariquitas. Bueno, igual nos estamos pasando. Tampoco hay que reírse tanto de los gays, ¿eh? Porque lo suyo es una enfermedad, ¿no? ¡Qué jodido eres, Adolfo! Mira, ya se está ambientando la fiesta de auténticos machotes. Claro, fíjate, en este bar siempre entran hombres de verdad. Moteros, albañiles, policías... ¿Indios? Es que aquí en Euskadi el western de ETV2 tiene tanto éxito que ha creado tendencia. ¡Es lo que más nos gusta a los hombres de verdad! Para redondear la velada, un paseo por las mismas calles donde nos besamos por primera vez. ¿A qué sientes? Frío, sí. ¿No podíamos haber recordado todo esto en verano, Anchón? Venga, Cari, que aquí fue donde nos besamos por primera vez. Mira, caminábamos por allí. Yo te abrazaba para resguardarte del frío. Me abrazabas porque no te tenías en pie, Anchón. Acuérdate. Maite, te juro que no quería emborracharte con esta botella de tequila. Vale, pero luego nos besamos. Y eso sí que fue de película. Maite, calla y bésame. No fue así. Fue así. ¡Anchón! ¡Anchón, estás bien! ¡Dime algo! Oh, menudo aliento tequila, jopete. ¿En serio fue así? Menudo bajón. Y yo todo este tiempo pensando que había sido un beso de amor. ¡Anchón! ¿Tú sabes lo enamorada que hay que estar para hacerle ese boca a boca a un chico que te ha llevado a un chino? Te ha paseado por un barrio de yonkis y te ha presentado a Iñaki en la primera cita. Maite, calla y bésame. Bueno, creo que me he equivocado, ¿no? Que todo esto ha sido un error. Pero es que todo ha cambiado tanto. No, los que hemos cambiado hemos sido nosotros. Y menos mal, jopeta.
ahora? ¿Estás pensando lo mismo que yo? Claro, que nos dejemos de tonterías y nos vayamos al bar de siempre.